Descubre el poder del código sagrado número 9 para cambiar tu actitud. Esta meditación a través del mantra de los códigos sagrados número 9 busca conectarnos con ese proceso consciente que implica modificar nuestros pensamientos. Antes de comenzar esta meditación, te voy a pedir que por favor te suscribas y me regales un me gusta. Te invito también a que te unas a nuestros talleres vivenciales online de 7 días. Míralos en el enlace que te dejo abajo. Cambiar de actitud es un proceso consciente que implica, sobre todo, compromiso. Modificar cada día tus pensamientos, emociones y acciones. Necesitas tener autoconocimiento para reflexionar sobre tu actitud actual, sobre tus patrones y pensamientos. Es importante definir tus objetivos, saber cuáles son tus metas y por qué deseas cambiar tu actitud. También es importante que cambies la perspectiva. A veces cambiar la actitud implica cambiar la forma en la que ves o eliges ver las circunstancias. Afirma tu elección y refuerza tu intención cada día. Presta muchísima atención a tu diálogo interno. Si te encuentras pensando de manera negativa, reemplaza poco a poco con pensamientos y afirmaciones positivas. Sé consciente de cómo te hablas, de cómo te tratas y sobre todo de a dónde deseas llegar. Practica la gratitud en cada momento. Intenta enfocarte en lo positivo y aprende a aceptar las cosas que no puedes cambiar y ser flexible en relación a cada una de ellas. Al cambiar tu actitud, cambia el mundo que te rodea. Hoy vamos a conectarnos con esta meditación tomando una inhalación y exhalación profunda. Vamos a intentar relajarnos. Que cada una de las tensiones que sentimos se vayan disipando con cada exhalación. Puedes sentarte y cerrar tus ojos. Y conéctate con el momento presente. Responde rápidamente. No te juzgues. Simplemente observa tus pensamientos y emociones. Sé sincero contigo. Y respóndete. ¿Tu actitud actual es positiva? Visualiza un espacio tranquilo y sereno, tu lugar feliz. Puede ser tu casa, una playa, un bosque, un café, el lugar al que te diriges cada vez que quieres sentir alegría, tranquilidad y serenidad. Este lugar representa la actitud que deseas adoptar. Es tu lugar feliz. Observa los colores, escucha los sonidos, siente todo lo que te rodea de este lugar, que te da calma, paz, alegría y saca de ti una sonrisa.
Ahora te voy a pedir que imagines que estás sosteniendo una piedra en tu mano. Esta piedra simboliza tu actitud actual. Siente su peso. Ese es el peso de los pensamientos y emociones negativas. Ahora visualiza cómo arrojas esta piedra al agua, liberándote de su peso. Siente cómo la tensión se disuelve. Sigue tomando piedras, siente el peso, lánzala y libérate. El cambio de actitud representa esta liberación que obtenemos al soltar la piedra que llevamos en nuestras manos. Sigue inhalando y exhalando, tomando las piedras de tu vida y lanzándolas. Mientras activo para ti, aquí y ahora, el código sagrado número 9 para cambiar tu actitud. Comencemos. Cada día elijo conscientemente cultivar una actitud positiva. Estoy en control de mis pensamientos y emociones. Elijo ver lo bueno en cada situación. 9. Soy el arquitecto de mi propia actitud. Construyo un estado mental que refleja amor, gratitud y apertura ante las oportunidades que la vida me presenta. 9. Mis pensamientos crean mi realidad y elijo enfocarme en lo positivo. Encuentro lecciones en los desafíos y oportunidades de crecimiento en cada experiencia. 9. Cada día es una nueva oportunidad para cambiar mi perspectiva. Elijo liberarme de cualquier energía negativa y permitir que la paz y la alegría fluyan hacia mí. 9. Mi actitud determina mi altitud. Al elevar mis pensamientos y enfoque, alcanzo nuevas alturas de paz, felicidad y éxito en mi vida. 9. Cada día elijo conscientemente cultivar una actitud positiva. Estoy en control de mis pensamientos y emociones. Elijo ver lo bueno en cada situación. 9. Soy el arquitecto de mi propia actitud. Construyo un estado mental que refleja amor, gratitud y apertura ante las oportunidades que la vida me presenta. 9. Mis pensamientos crean mi realidad y elijo enfocarme en lo positivo. Encuentro lecciones en los desafíos y oportunidades de crecimiento en cada experiencia. 9. Cada día es una nueva oportunidad para cambiar mi perspectiva. Elijo liberarme de cualquier energía negativa y permitir que la paz y la alegría fluyan hacia mí. 9. Mi actitud determina mi altitud. Al elevar mis pensamientos y enfoque, alcanzo nuevas alturas de paz, felicidad y éxito en mi vida. 9. Cada día elijo conscientemente cultivar una actitud positiva. Estoy en control de mis pensamientos y emociones. Elijo ver lo bueno en cada situación. 9. Soy el arquitecto de mi propia actitud. Construyo un estado mental que refleja amor, gratitud y apertura ante las oportunidades que la vida me presenta. 9. Mis pensamientos crean mi realidad y elijo enfocarme en lo positivo. Encuentro lecciones en los desafíos y oportunidades de crecimiento en cada experiencia. 9. Cada día es una nueva oportunidad para cambiar mi perspectiva. Elijo liberarme de cualquier energía negativa y permitir que la paz y la alegría fluyan hacia mí. 9.
Mi actitud determina mi altitud. Al elevar mis pensamientos y enfoque, alcanzo nuevas alturas de paz, felicidad y éxito en mi vida. 9. Cada día elijo conscientemente cultivar una actitud positiva. Estoy en control de mis pensamientos y emociones. Elijo ver lo bueno en cada situación. 9. Soy el arquitecto de mi propia actitud. Construyo un estado mental que refleja amor, gratitud y apertura ante las oportunidades que la vida me presenta. 9. Mis pensamientos crean mi realidad y elijo enfocarme en lo positivo. Encuentro lecciones en los desafíos y oportunidades de crecimiento en cada experiencia. 9. Cada día es una nueva oportunidad para cambiar mi perspectiva. Elijo liberarme de cualquier energía negativa y permitir que la paz y la alegría fluyan hacia mí. 9. Mi actitud determina mi altitud. Al elevar mis pensamientos y enfoque, alcanzo nuevas alturas de paz, felicidad y éxito en mi vida. 9. Cada día elijo conscientemente cultivar una actitud positiva. Estoy en control de mis pensamientos y emociones. Elijo ver lo bueno en cada situación. 9. Soy el arquitecto de mi propia actitud. Construyo un estado mental que refleja amor, gratitud y apertura ante las oportunidades que la vida me presenta. 9. Mis pensamientos crean mi realidad y elijo enfocarme en lo positivo. Encuentro lecciones en los desafíos y oportunidades de crecimiento en cada experiencia. 9. Cada día es una nueva oportunidad para cambiar mi perspectiva. Elijo liberarme de cualquier energía negativa y permitir que la paz y la alegría fluyan hacia mí. 9. Mi actitud determina mi altitud. Al elevar mis pensamientos y enfoque, alcanzo nuevas alturas de paz, felicidad y éxito en mi vida. 9. Cada día elijo conscientemente cultivar una actitud positiva. Estoy en control de mis pensamientos y emociones. Elijo ver lo bueno en cada situación. 9. Soy el arquitecto de mi propia actitud. Construyo un estado mental que refleja amor, gratitud y apertura ante las oportunidades que la vida me presenta. 9. Mis pensamientos crean mi realidad y elijo enfocarme en lo positivo. Encuentro lecciones en los desafíos y oportunidades de crecimiento en cada experiencia. 9. Cada día es una nueva oportunidad para cambiar mi perspectiva. Elijo liberarme de cualquier energía negativa y permitir que la paz y la alegría fluyan hacia mí. 9. Mi actitud determina mi altitud. Al elevar mis pensamientos y enfoque, alcanzo nuevas alturas de paz, felicidad y éxito en mi vida. 9. Cada día elijo conscientemente cultivar una actitud positiva. Estoy en control de mis pensamientos y emociones. Elijo ver lo bueno en cada situación. 9. Soy el arquitecto de mi propia actitud. Construyo un estado mental que refleja amor, gratitud y apertura ante las oportunidades que la vida me presenta. 9. Mis pensamientos crean mi realidad y elijo enfocarme en lo positivo. Encuentro lecciones en los desafíos y oportunidades de crecimiento en cada experiencia. 9.
Cada día es una nueva oportunidad para cambiar mi perspectiva. Elijo liberarme de cualquier energía negativa y permitir que la paz y la alegría fluyan hacia mí. 9. Mi actitud determina mi altitud. Al elevar mis pensamientos y enfoque, alcanzo nuevas alturas de paz, felicidad y éxito en mi vida. 9. Cada día elijo conscientemente cultivar una actitud positiva. Estoy en control de mis pensamientos y emociones. Elijo ver lo bueno en cada situación. 9. Soy el arquitecto de mi propia actitud. Construyo un estado mental que refleja amor, gratitud y apertura ante las oportunidades que la vida me presenta. 9. Mis pensamientos crean mi realidad y elijo enfocarme en lo positivo. Encuentro lecciones en los desafíos y oportunidades de crecimiento en cada experiencia. 9. Cada día es una nueva oportunidad para cambiar mi perspectiva. Elijo liberarme de cualquier energía negativa y permitir que la paz y la alegría fluyan hacia mí. 9. Mi actitud determina mi altitud. Al elevar mis pensamientos y enfoque, alcanzo nuevas alturas de paz, felicidad y éxito en mi vida. 9. Cada día elijo conscientemente cultivar una actitud positiva. Estoy en control de mis pensamientos y emociones. Elijo ver lo bueno en cada situación. 9. Soy el arquitecto de mi propia actitud. Construyo un estado mental que refleja amor, gratitud y apertura ante las oportunidades que la vida me presenta. 9. Mis pensamientos crean mi realidad y elijo enfocarme en lo positivo. Encuentro lecciones en los desafíos y oportunidades de crecimiento en cada experiencia. 9. Cada día es una nueva oportunidad para cambiar mi perspectiva. Elijo liberarme de cualquier energía negativa y permitir que la paz y la alegría fluyan hacia mí. 9. Mi actitud determina mi altitud. Al elevar mis pensamientos y enfoque, alcanzo nuevas alturas de paz, felicidad y éxito en mi vida. 9. Inhala y exhala. Sigue conectado con esta energía positiva y fresca, libre de los pesos de tu vida. Puedes conectarte siempre con esta herramienta positiva para reprogramar tu mente y cultivar una actitud más optimista. Repítela cada mañana y ten un día maravilloso. Para mí es un honor acompañarte diariamente a activar este mantra con código sagrado a través de esta meditación activa. Si te gustó este video, por favor, regálame un me gusta, suscríbete, activa las notificaciones y me encantaría leer tus comentarios. Espero que mañana nos volvamos a encontrar para seguir activando tu código sagrado. Gracias por permitirme estar a tu lado. Para mí, será un honor acompañarte diariamente.